buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más emplumado y sulibellado y emperifollado de la televisión. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca en que miré y hoy estamos arrancando nuestra octava temporada. 8 temporadas, como los tentáculos de un pulpo, como las patas de las arañas, como los huesos de la mano y del oído y... ¿Y como el chavo? ¿Cuál chavo? Pues el del 8. Bueno, pues sí, también. Hola, Sabi. Hola, Gansito. ¿Cómo están? Qué gusto volverlos a ver. Y bueno, pásenle ustedes también. Pásenle y pónganse cómodos, porque hoy tenemos un gran programa post Día de las Madres. Y es que hoy nos acompaña una pionera de las artes visuales con acento en el feminismo y el humor, que justamente ha explorado el tema de la maternidad. La maestra Mónica Mayer. ¡Wii! Y en la música tendremos una delicia llena de ritmo y sabrosura. El fandango que nos hace mover el cuerpo de los chalanes del amor. ¡Wii! Y bueno, también saludo a nuestros queridos músicos del Titanic, Norma, Javiolín y ese muñeco que no sé quién es. ¿Dónde está Baldo, amigos? Pues ahí, ¿dónde lo ves, Fer? No manchen, ese no es Baldo. Claro que es Baldo, Fer, míralo bien. Peludo, grandote y con cara de mustio. Ven, mira, dale un abrazo. O sea, sí reconozco que se parece mucho, pero no es Baldo. Los muñecos no tocan el piano, Normita. A ver, compañero, toca algo para que Fer sepa que realmente eres tú. Baldo, creo que hasta toca mejor el muñeco. No, me da mucho gusto volverlos a ver a los tres. Gracias, amigos. Y bueno, es momento de recordar que tenemos cuerpo para ponerlo a bailar con el ritmo y las hermosas canciones de Los Chalanes del Amor. Mi luz
lucero a gozar mi cariño. Y es que para mí el amor verdadero es el que vivo con. Mi lucero a gozar mi cariño, porque para mí el amor verdadero es el que vivo contigo. Ven a mí, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño. Qué gusto tenerlos aquí. Cuánto amor, cuánta magia destila esa música hermosa que hacen. Así que, de veras, gracias, porque ya llevábamos un rato queriendo compartir esta música con el público. Oigan, gracias. Cuéntenos un poquito cómo surgen los Chalanes del Amor, cómo empiezan a hacer esta música increíble, que por un lado es el rescate de muchas canciones tradicionales, populares, y también canciones de ustedes muy hermosas. ¿Cómo deciden unir sus caminos en la música? Diego, Mariel, por favor, cuéntenos. Es que es una historia larga. Yo sé, que hay un largo recorrido. Tienen tiempo, ¿verdad? Bueno, Los Chalanes como tal, pues unos años más a raíz del nacimiento de nuestra primera hija, por ese tiempo, unos 15 años, nos invitaron a un lugar a tocar Día del Amor y la Amistad, vénganse ustedes, no sé qué. Ahí digamos que nace como la semilla del proyecto de Los Chalanes, pero Mariel y yo tenemos tocando ya muchos años, ahora sí que informalmente, también seguimos así informalmente tocando. Sí, no pierdan esa tocando informalidad, que es lo hermoso de su muchos música. Años, ¿no? Y fue bastante, ¿cómo decirlo?, espontáneo, como que no planeamos, ay, vamos a hacer un grupo, un dúo, claro. Donde... Uh-huh. Sino que se dio, ¿no? A raíz de que eso, un amigo nos invitó, luego otro amigo nos decía, oigan, pero ármense un proyecto así más ya como formal ustedes. Y así fue creciendo, ¿no? Como muy desde lo natural y orgánico, te digo, sin mayor pretensión. Sin poca preconcepción, ¿no? Uh-huh. Como el mismo nombre también llegó ya con la cosa ya un poco andando. Las grabaciones empezaron claro. a salir así, de salir a tocar, oigan, ¿tienen disco? Pues no, pero fuimos grabando en la casa. Pero traemos la música adentro. Sí. Es increíble, me encanta el nombre, porque además Los Chalanes, que siempre ha sido una palabra que se usa un poco despectivamente, y no, porque el chalán pues le talachea, le trabaja, es el que está ahí al pie del cañón, y en el amor pues hay que talachearle diario. Exacto, ¿no? Más nos vale, nosotros siempre decimos que... Ojalá todas y todos nos consideremos y seamos unos chalanes del amor, porque así eso es lo que va en esta vida. Por supuesto. Y lo que va también es disfrutar de esta música que tiene raíces muy profundas, porque, bueno, yo te veo tocar la jarana, pero también te veo en el zapateado o con la marímbula o el marimbol, que es un instrumento precioso que viene de África, que llegó con los esclavos ahí a la cuenca del Papaloapan. Cuéntanos cómo fueron llegando, supongo que también muy naturalmente, pero a esta instrumentación también. Pues también siempre nos encontramos, digamos, en el fandango jarocho, fue como un hervidero donde siempre dentro de la historia nuestra, pues ahí nos encontrábamos, y bueno, con la jarana y el requinto y la fiesta. Y bueno, yo siempre me encantó el bajo, pero el diapasón pues se me hizo un poco complicado, no sé. Y yo sabía que Diego había hecho una marímbula, pero que la tenía en Jalapa. Y un día le dije, oye, ¿y ese marimbol que hiciste, qué onda? No, pues está ahí en Jalapa, no sé si lo toquen las chicas que lo tienen. Y yo, ay, pues habría que traérselo. Y llegó el abuelito del grupo, y primero estaba en un son, y luego en otro, y fue como él agarrando así lugar solito, y luego ya no lo dejamos más. Chevo, cuando nos preguntan cómo se llama... El instrumento es Eusebio, de cariño le decimos Chevo. Chevo. Porque nació el día de San Eusebio, fue el día que Diego lo terminó. Qué bonito. Y tiene un kilometraje que si Chevo hablara, uff,
Mejor que suene nada más. No, y qué bonito, ya lo escuchará el público más adelante, que es un sonido bien hermoso. Oye, Diego, y bueno, tú naciste en Chile, de algún modo llegaste en este momento terrible, en el exilio con el golpe, ya eres mexicano, sigues teniendo toda esta vena chilena, y acabamos de ver en Chile que pues hay un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, y hay elecciones, y viene una regresión de la ultraderecha. Que es un riesgo que estamos viviendo en todo el mundo, más en nuestra tierra, en Latinoamérica, y que creo que la música también es una forma de resistencia ante todo eso. ¿Cómo lo vives tú en esta doble patria que llevas en la sangre y en el corazón? Sí, pues tiene que ver un poco con tu pregunta también anterior. O sea, del resto de música que tocamos, también la inquietud de tocarla nace mucho a raíz del fandango, de vivir esa experiencia de la fiesta popular, donde todos somos parte, ¿no? Donde todos son importantes, los claro. los que bailan, los que hacen la comida, los que llegan solo a ver, ¿no? Y de ahí cómo conectarse con esa parte esencial de la música, que es la fiesta y el compartir y la guitarreada y entonces la parranda, ¿no? Y claro. Eso existe pues en toda América, ¿no? Y esa finalmente ha sido pues la resistencia de nuestros pueblos, siempre regresar a través de la música y de otros quehaceres a la memoria, ¿no? A nuestra identidad. Sí, de los pueblos. Entonces, pues así es como yo la vivo, digamos que no, yo no tengo, aunque cargo unos apellidos muy prominentes, mi camino no fue la política como fue el de mis abuelos, pero digamos que esta es mi manera de en realidad, en estos de resistir tiempos, y de... Todo es político, ya así digo, es. La verdad es que la música tiene un poder enorme. Claro. Y bueno, ¿dónde los podemos escuchar, Mariel? Ya sé que tienen algunos discos. En un el hijo, canal 22. Cuéntenos usted, ¿dónde le buscamos? Y si tienen alguna presentación próxima, bueno, es el momento para eso, decir. Muy bien. Nos vemos en el Yazatlán, capital, en julio. Muy bien. Creo que es el primer domingo de julio. Si no, ahí búsquenos en las redes de... Uh-huh. No vamos a anunciar ninguna, ya se la saben cuáles son. Los chalanes del amor. Chalanes del amor, amor, o chalanes del amor. Ahí tenemos videos, o sea, bueno, sí, ¿no? Sí, en YouTube Spotify, hay un montón Facebook, de videos. Y están dos de los tres discos, están ahí. O sea, ahí no se encuentra. Usted le busca, busca. Y ya saben. Y ahí eso es para acá, para la capital, y para es un buen foro, bonito, se escucha ahí. También, y si andan por Veracruz, pues a mediados de julio andaremos por allá también. Exacto, en Jalapa, mediados de julio. Perdón, dije Yazatlán, principios de bueno. ¿De julio? Junio, julio. Ay, y Gusto, Valle de Bravo, octubre. 17 de junio. Junio. Ok, sí. Ay, muy bien. De todas formas, que el público confirme. Exacto. En las redes. Sí, para que en las redes pueden. Y si no, pues se van a pasear de todas formas. Exacto, si no encuentran otra banda también que igual les guste. Claro, ay, comen rico por ahí, cualquier cosa, si lo importante es eso. Pues qué maravilla. Suave. Qué maravilla tenerlos aquí esta noche. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias, gracias Diego. Gracias. Y vamos a seguir escuchando más música de los Chalanes del Amor. Así que no se vayan, quédense aquí en Me Canso, Benzo. ¡Qué bonito! ¡Ay, Gansilio! ¡Cuánto te quiero! Una hembra si quiere un ganso, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Shakira, Shakira. Cuando ocurre una traición, el amor se transforma en una loba infernal. Shakira, Shakira era una cálida adolescente barranquillera cuando lanzó su primer álbum de estudio, sin que al mundo le importara particularmente este suceso. Pero 20 años después, ya con 4 discos y un proceso de blanqueamiento que hasta Michael Jackson envidiaría, la colombiana conquistó el mercado anglosajón y los corazones del mundo con canciones que se volvieron himnos, tesituras vocales extraordinarias y unas caderas que parecían licuadoras. Su popularidad la llevó a interpretar la canción emblema de la Copa Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica, un insulso himno llamado Waka Waka,
cuya versión en video musical contó con la participación de bailarines amateurs como Lionel Messi, Rafa Márquez, Dani Alves, Carlos Cameni y Gerard Piqué. Piqué y Shakira se vieron, se flecharon, se preguntaron que si esto es el amor, que si esto es el amor. Abandonaron a sus respectivas parejas y se comprometieron. Él le dedicaba goles, ella canciones. Hasta que un día Shakira descubrió que alguien iba a su casa a comerse la mermelada que tenía en el refri. Y aprovechando, también se comía a Piqué. Al rompérsele el corazón, Shakira dijo, yo no quiero terapia, quiero venganza. Aquí entra Cuento Bizarrap, productor, DJ y compositor argentino. Resulta que a fines de 2022, Shakira colaboró con él en la sesión musical volumen 53, donde la cantante le pone una dolorosa zarandeada a Piqué, a quien claramente tampoco trató suavecito, fue a la come mermeladas, pues en su letra Shakira le aplicó el nivel de violencia de una loba triturando con los dientes un reloj Casio con calculadora. Esta canción es el hongo nuclear de las canciones de revancha. Se extendió sobre la faz de la tierra. Nos la bancamos en la radio, en los bares y en las recomendaciones de Spotify. Y aunque la Agencia Tributaria de España busca a Shakira por evasión de impuestos, ella se jacta de no llorar, sino de facturar el lucro de su desamor. No se agüite, morra. Empodérese y tráumese, patán. Grandes pensamientos. Soy humorista porque miro al mundo con sentido crítico, pero con amor. Jacques Tati. Y bueno, estamos de vuelta en Me Canso Ganso. Y bueno, antes de continuar, queremos recordar a la extraordinaria cantante y compositora brasileña Rita Lee, quien nos dejó recientemente. Ella fue una rockera mutante y protagonista del movimiento de ruptura cultural Tropicalia o Tropicalismo, que le cantó a la libertad, a la mujer y a la vida. Que descanse en paz, la gran Rita Lee. Y bueno, ha llegado el momento ahora sí de recibir a una protagonista del arte contemporáneo y del movimiento feminista, provocadora y exploradora visual que ha roto varios moldes y techos de cristal en el mundo del arte. Le damos la bienvenida a la maestra Mónica Mayer. ¡Bravo! Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarte. Toma asiento, por favor. Te pusimos la de Juan Gabriel, de Amor Eterno, porque ayer fue Día de, las Madres y es un tema que tú has abordado muy profundamente desde el arte, Mónica. Así que tú disculparás la bienvenida musical. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Nosotros también estamos muy contentos de recibirte, porque además en un mes, si no me equivoco, en junio se cumplen oficialmente 40 años pues de este gran idea, este colectivo de Polvo de Gallina Negra que hiciste con Maris Bustamante hace ya, bueno, pues 40 años. Hay una exposición actualmente en el Museo Cabañas que sigue hasta el 30 de julio, por cierto, para que vayan a verla, donde está creo que El Tendedero y varias de tus obras. Y pues, ¿qué sientes de toda esta trayectoria? En alguna entrevista te escuché decir que en ese tiempo ni las pelaban. Y creo que hoy en día mucho de este movimiento feminista y de esta revolución que estamos viviendo, pues tiene mucho que ver con ese trabajo que hicieron ustedes hace 4 décadas. ¿Cómo te sientes? Pues sí, hace 40 años era muy distinto. Incluso cuando formamos Polvo de Gallina Negra, ninguna de nuestras amigas artistas quiso participar. Que porque los grupos ya se acabaron, que porque no voy a tener novios y digo que soy feminista. En fin, un montón de cosas. Y por eso nos convertimos en un grupo endógamo. Las únicas que podían entrar a nuestro grupo eran las personas que nosotras mismas habíamos parido, hablando de la maternidad. Entonces se convirtió en un grupo pues, de 2 personas. Inicialmente estuvo también Herminia Dosal, la fotógrafa, pero como estábamos haciendo cosas más de performance, pues no le, eso a ella no le interesaba tanto. Es increíble. A mí me parece muy importante este colectivo y esta gran idea, porque creo que también para ti marca un paso del arte en el papel o en el lienzo a la calle y a convertir todo en un espacio
de arte, ¿no? Incluso un programa de televisión como aquel de Guillermo Ochoa, que ahora se ha vuelto muy popular entre las nuevas generaciones, donde Maris y tú le ponen una panza de embarazo y le hacen empatizar un poco desde el humor con esa experiencia, ¿no? Sí, bueno, yo ya estaba haciendo piezas como El Tendedero desde el 78, que sí tenían que ver con estar en la calle y con planteamientos feministas. Pero sí, por ejemplo, este programa con Ochoa fue parte de un proyecto muy grande que se llamó Madres, así con mayúsculas y signos de admiración. Y como decíamos entonces, para empezar a hacerlo, pues lo primero que hicimos fue una investigación de campo. Entonces, con la ayuda de nuestros esposos, que eran artistas, nos embarazamos y tuvimos hijas porque éramos feministas y como éramos muy científicas, nacieron con 2 meses de diferencia. Estábamos metidas en el tema de la maternidad. Lástima que no había becas del FONCA en ese tiempo, si no te podían alimentar a las niñas. O a las hubiera ayudado, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de Ochoa era nombrar, hicimos un premio de nombrar a 10 hombres importantes en nuestra comunidad que considerábamos serios y que aportaban madre por un día, porque se lo iban a perder. Nunca iban a poder ser madres. Entonces, nosotras, como no éramos gachas y gandallas, pues los íbamos a nombrar madre por un día. Y fuimos con Guillermo Ochoa y le pusimos una panza de embarazo. También hicimos otros performances con otras personas. Me encanta porque justo este, como existe un video en YouTube, se ha vuelto muy popular entre generaciones muy jóvenes de mujeres feministas, de jóvenes feministas. Y me encanta porque el tema de la maternidad ha evolucionado, digamos, la discusión. Ahora se habla de maternar más que de maternidad, se habla de muchas maternidades. Y bueno, pues digamos que tu trabajo artístico ha acompañado este proceso de reconceptualizar el hecho de ser madre. Sí, hace como en 2012 hice otra pieza que se llamó Maternidades Secuestradas, y esa ya hablaba como con Polvo de Gallina Negra. Todavía nuestro eje fundamental era el humor. Y ya en este otro trabajo, ya era pues más la denuncia, ¿no? Entonces, con un colectivo nos juntamos, trabajamos y empezamos a plantear, en la Ciudad de México ya era, el aborto era libre y gratuito, porque ¿qué estaba pasando en la maternidad? Entonces, por Instagram, por Twitter, por Facebook, conseguimos un montón de respuestas al hashtag una maternidad secuestrada es, y pues iban desde que te desaparezcan a tus hijos hasta que te mueras en un aborto clandestino o te embaraces en secundaria por no tener educación sexual. Y con eso hicimos un performance manifestación en el Zócalo, que fue muy divertido. Es muy curioso que al tiempo de que se ha visibilizado esta problemática de las mujeres, gracias a artistas, gracias a activistas, gracias a políticas, incluso a una serie de feministas en diversas trincheras, la violencia contra las mujeres pareciera estar más fuerte que nunca. No sé si sea una percepción, porque ahora todo se ve y todo es visible, o sea una reacción como del machismo, de sentirse pues visto finalmente, ¿no? ¿Qué teoría tienes tú al respecto de este doble momento, una revolución feminista importante y una violencia que se acrecenta y es más cruda todavía? Yo supongo que este es un problema multifactorial, que sí tiene que ver con un rechazo al feminismo, pero tiene que ver con el narco, tiene que ver con otro tipo de problemas también muy fuertes, tiene que ver, pues sí, con la problemática social general la descomposición social del país en muchos sentidos, ¿no? El hecho también de que, pues sí, las mujeres hemos tenido que salir a trabajar, no muchas veces por liberarnos, sino porque si no nos morimos de hambre, si no hay 2 salarios en cada familia, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ver con muchos factores, con muchas cosas, ¿no? Pues, sin duda, lo importante ahí es que ya hay muchas voces de mujeres desde todos los flancos contando sus historias, ¿no? Porque creo que sí, durante siglos vivimos la ausencia. Hace poco leí un libro, curiosamente escrito por un hombre, que se llama Las Invisibles, sobre la ausencia de mujeres en el Museo del Prado, que es como un ejemplo, ¿no? Que hay, había anotado por ahí 1000 y cacho cuadros de hombres y 11 cuadros de mujeres. Y creo que sí pasa, salvo en el Museo Frida Kahlo, creo que pasa en todos los museos del mundo. Mónica, ¿cómo ves esta desigualdad? ¿Se ha paliado un poco esa desigualdad en el arte? Por lo menos se habla de ella.
Incluso el Museo de Arte Moderno ha tenido exposiciones en donde pone gráficas de qué cantidad de mujeres artistas hay. Hicieron una exposición hace unos años muy buena sobre arte abstracto de las mujeres en su colección, que ellos tienen en la colección, pero no las sacan o no las sacaban. Entonces uh-huh. hacen esta exposición maravillosa, entras la vez y dices qué espléndida exposición de arte abstracto, y son todas mujeres que no necesariamente conocíamos. El Carrillo Gil ha hecho exposiciones también y tiene las estadísticas de qué porcentaje de mujeres artistas en las colectivas individuales, pero no necesariamente hay un esfuerzo para cambiar esto. Claro. O no lo suficientemente fuerte. ¿Alguna vez hablabas de cómo pues todos los cuadros sobre la Virgen y el nacimiento y la maternidad desde el arte, pues eran cuadros hechos por hombres, ¿no? Eso es de las temáticas que empiezan a tratarse más desde el arte feminista. Sí había mujeres artistas, Mari Cassatt, por ejemplo, de las impresionistas, que empieza a abordar la maternidad y otros temas, pero que al arte feminista nos encanta, ¿no? Porque yo creo que es uno de los problemas esenciales. Se nos ha dado el rol de cuidadoras, Y eso implica una triple jornada, implica una serie de problemas que afecta a todo lo demás de cuál es nuestro trato en la sociedad. Híjole, pues sí. Oye, pues nosotros aquí te queríamos proponer, a lo mejor para conmemorar estos 40 años, si no te interesaba hacer un polvo de gansito blanco, porque tenemos aquí un ganso que no hace muchas cosas. Mira, ahí está. No sé cómo lo convertirías en polvo, pero que no lo oiga nada más para que no se vaya a sacar de onda. Pero a lo mejor una de esas sí te sirve, ¿no? Más bien me haría amiga del gansito. Del ganso, antes de convertirlo en polvo. ¿Seguirá sirviendo ese polvo de gallina negra para exorcizar, digamos, este machismo que anda por ahí? Pues no sé si para el machismo, pero en cualquier mercado, iba a decir museo, luego son... También son museos los mercados. Encuentras jabón de gallina negra, veladoras, todo es maravilloso. Ahora en Guadalajara, fui al mercado que está junto y estaba lleno de polvo de gallina negra. Bueno, y tiene mucho que ver con todo este discurso, porque veo la playera que traes puesta que dice: mal de ojo a los violadores, el respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz. Y viene este logotipo de polvo de gallina negra. Mal de ojo a los violadores. Que fue un primer performance que hicimos en 83, en la calle, durante una manifestación, y fue en el Hemiciclo a Juárez. Y es una receta que encuentran también por ahí en internet de lo que nosotras planteábamos que se tendría que hacer para acabar con la violación. Es tremendo, y pienso en ese trabajo que hacían y cómo ha cambiado. Leí hace poco una novela de Annie Ernaux, que ganó el premio Nobel hace un año, si no me equivoco, se llama El Acontecimiento, uh-huh. y habla de cuando ella quiso abortar, porque no quería tener a bebé, en los años 60, mientras estudiaba filología en Francia, y lo complicado que era, que incluso gente universitaria, compañeros de izquierda y revolucionarios, eran lo menos empáticos posibles con una mujer que quería abortar. Y creo que hoy en día, aunque sigue habiendo muchas resistencias, pues, por ejemplo, en esta ciudad, se puede hacer ya libremente, ¿no? En esta ciudad, yo no sé si ya las liberaron a todas, pero hace poco todavía había mujeres en la cárcel por abortos espontáneos, claro. ni siquiera provocados. No, entonces, bueno. Sí, es una situación todavía muy difícil. Ya, ¿no? Es legal en todo el país, pero sí debe haber probablemente todavía casos de mujeres que siguen en prisión por eso. Y bueno, pues hay que estar ahí, no quitar el dedo del renglón. Exacto. Pero bueno, Mónica, antes de seguir conversando, ¿te parece si vamos a un poco de música? Porque hoy tenemos unos invitados increíbles, este gran dueto chileno-mexicano que le mete al son jarocho, al huayno y a la cueca. Con ustedes, los Chalanes del Amor. ¡Bravo! Porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo
hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar, soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta, soy el destino del mar, una niña que pregunta. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la ronza y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la ronza y de la mar como el escaramujo. Santuario de la risa. La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Le Luthier. Fondo de poesía económica. Besos, de Paul Morand. Un beso abrevia la vida humana en 3 minutos, afirma el Departamento de Psicología del Western State College, Cunningson Call. El beso provoca tales palpitaciones que el corazón trabaja 4 segundos más que en 3 minutos. Las estadísticas demuestran que 480 besos acortan la vida en un día, que 2.360 besos nos privan de una semana, y que 148.071 besos son sencillamente un año perdido.
Xavi, ¿qué estás haciendo, oye? Te estoy preparando, Fer, para que tú también puedas ser madre por un día. ¿Ah, sí? Y ahora te voy a cantar una canción que te va a educar sobre todos los sufrimientos que estás por vivir. ¿Estás listo? Bueno. Muy bien. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Ay, ya estoy sufriendo. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Ay, me duele. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. Espérate, que ya me está dando pataditas. No sé si son las agruras o es el bebé. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis historias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. Ay, ya quiero que nazca. No, Fer, todavía te falta. Eso no, lo hubieras pensado antes. Bueno, pero ahí puede acabar la canción, ¿no? No, porque por supuesto, ya, ayer que ya la oí demasiado. Aprendiste lo suficiente sobre los sufrimientos. Gracias. Perdón, maestra Mónica Mayer. Déjame regresar. Claro, por favor. No me la puedo quitar así en cesárea. No. Bueno, es por un día, Fer, es por un día. Gracias, Xavi. Uh-huh. Perdón, maestra Mónica Mayer, por hacer un revival de ese bonito performance. ¿Qué performance harías hoy en día? Hablando del mismo tema, porque yo no sé si el tema hoy en día sea que los hombres empaticen con la maternidad o que los hombres aprendamos a ser padres en México, porque a mí me enseñaron que un papá tiene al hijo y huye, ¿no? Va por cigarros a Hong Kong y esas cosas. Entonces yo trato de ser un mejor padre, pero ¿qué performance harías hoy reviviendo aquel que hiciste con Guillermo Ochoa? Yo creo que seguiría siendo el mismo. Porque el problema no ha cambiado. Ha cambiado un poquito en un sector de la población, pero incluso si ves lo que pasó en la pandemia, pues quienes se encargaron de los cuidados fueron las mujeres generalmente. Claro. No nada más es la parte de la maternidad y tener hijos, sino que estamos encargadas en general de casi todos los cuidados, lo cual es una triple jornada de trabajo en el caso de las artistas. Y toda la parte, pues es muy complicado. Y algunos hombres han tratado, pero en general ni siquiera la sociedad está estructurada. Creo que ya les dan 5 días cuando tienen un bebé las esposas de los hombres para que los cuiden, ¿no? Entonces no está estructurado incluso el sistema, aunque haya algunos que tengan ganas de hacerlo. Así es que yo seguiría con lo mismo para ir cambiando las cosas. Ahora sí te advierto que aguas, porque ponte la panza y a Guillermo Ochoa le estuvieron dando carrilla durante casi un año en su mismo estudio. Entonces, ya te digo que te vayas preparando y te vayas comprando tu polvo de gallina negra para protegerte en contra del mal de ojo que te van a hacer. Me lo voy a comprar, debí comprármelo hace mucho, porque habemos hombres también que padecemos el machismo, ¿no? Cuando no entras en el esquema, yo, bueno, fui muy buleado de adolescente por no ser el clásico niño, ¿no? Que le pegaba a los otros. Entonces, creo que sigue siendo el machismo algo sistémico, que prendes la tele, no el canal 22 precisamente, pero prendes otros canales y encuentras un discurso que sigue reiterando ese machismo, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por qué luchar y muchas cosas que decir desde el arte. Muchas cosas, pero hay que divertirnos mientras lo hacemos. De mientras hay que divertirnos. Oye, cuéntanos un poquito de esta obra El Tendedero, que creo que ha sido muy trascendente desde que no sé si es que en el 73 o no sé, 78 la pusiste por primera vez. Cuéntale un poco al público de qué se trata, porque actualmente creo que también está con una nueva pregunta en el Museo Cabañas, ¿no? Sí, pues la pieza la hice para el Museo de Arte Moderno en 1978, en una exposición que se llamó Nuevas Tendencias, que empezaba a ver cosas como performance, instalación, etcétera, etcétera, y el tema era la ciudad. Yo ya estaba en el movimiento feminista, aparte de mi trabajo como artista, y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Dije, pues, voy a hacer algo sobre lo que a mí me molesta de la ciudad. Y en ese momento ni siquiera era el vocabulario que hoy tenemos de acoso, violencia y todo esto, ¿no? El movimiento feminista era tan chiquito que tratábamos de aborto y de violación, acoso, ya era una sutileza que no nos daba la vida, ¿no? Y entonces le pregunté a las mujeres qué detestaban más de la ciudad. Me salí por todos lados a preguntar y cuando me decían, no, que el tráfico, les decía yo, ¿y no te achaca que te agarren la nalga en el camión? Y me decían, sí, claro que me molesta, ponlo, porque empezábamos apenas a visibilizar esa violencia que a nosotras nos han enseñado que es normal y que es natural y que hay que aceptarla, ¿no? Entonces la pieza revive en este milenio y se empieza a hacer en museos, se empieza a hacer en distintos lugares. Yo empiezo a dar talleres para que se haga El Tendedero
y de repente brinca a la cultura popular. Brinca, yo creo que con los tendederos de denuncia, por mi pieza, por influencias del Me Too, por distintos movimientos, por el anarcofeminismo, por los scratches argentinos, tiene como varios lugares, uh-huh. Y entonces las chavas de las universidades empiezan a ser tendederos de denuncia. Y ahorita hay tendederos de denuncia por falta de pensión alimenticia, por violencia, por acoso, de enfermeras. Me ha tocado acompañar tendederos sobre la violencia en la iglesia, sobre muchas temáticas, sobre todas las violencias que hay. Entonces, a mí me encanta porque es una pieza que se convirtió en herramienta política y en herramienta pedagógica. No se quedó en el medio artístico, ¿no? Y que contra esta idea del artista como el propietario único de su obra, en este caso fue una obra que se socializó, que se volvió, que todo... Sí. Bueno, muchos grupos de mujeres se la han apropiado, la han hecho suya, y pues yo creo que eso te debe dar mucho orgullo, Mónica. A mí me encanta, y yo creo que para mí la pieza hoy es seguir por dónde va y seguir qué es lo que pasa. Entonces, acompaño muchos de los tendederos, doy talleres, pero también, por ejemplo, estoy muy atenta a lo que pasa con los tendederos de las chavas en universidades, tanto para ver si las puedo apoyar para que no las buleen después, porque muchas veces reciben violencia por hacer tendederos. Entonces, me interesa también que les sea lo menos violento posible el seguir denunciando estas violencias. Pero tiene una cosa muy padre, que por un lado es de denuncia, y por otro lado es una herramienta que nos ha hecho sentirnos acompañadas. Porque cuando tú ves que esa experiencia la compartimos muchas mujeres, dices, ah, pues no es porque me salí vestida como no debía, ni porque salí a la calle, o porque fue de noche, o porque lo que haya sido. Es porque es un sistema. Claro, y que el tendedero de algún modo propicia contar esas otras historias, ¿no? Volviendo al libro de Annie Ernaux, que les recomiendo mucho, El acontecimiento, pues ella decía que cuando quería abortar en los años 60, sentía que era la única mujer que quería hacerlo y que era horrible poder decir, yo no quiero tener ese niño, cuando todas decían, pero sí es lo más bonito, pero sí tenlo. Bueno. Entonces, esto permite saber que no es la única persona que ha vivido un acoso, que ha vivido un aborto, que ha vivido ese tipo de... las muchas violencias que hay hoy en día. Exacto. Entonces, bueno, qué bueno que existe ese acompañamiento. También entiendo que pueda ser cuestionado porque es un arte político, ¿no? Es un arte que confronta estructuras de poder. Y a lo mejor algunos prefieren que el arte sea pues esta cosa elitista que de repente está en ciertas galerías y que es un arte muy conceptual y que, bueno, pues se ha vuelto, me parece, un poco snob. Y me parece prudente preguntarte, ¿cómo ha cambiado tu concepto del arte ante lo que vemos hoy? Que el arte pues finalmente sí abandonó en muchos casos los caballetes y los lienzos, se salió a la calle, pero también se ha convertido en otra cosa más que tiene que ver con el mercado, ¿no? Entonces, para ti, hoy en día, ¿qué es el arte? Yo creo que es una cosa muy amplia y hay espacio para todas, todes, todes y el tipo de trabajo artístico que querramos hacer. A mí es lo que me interesa. A mí hay cierto tipo de trabajos que me interesan, que son los que tienen un arraigo comunitario, los que plantean cuestiones políticas, los que son de muy larga duración. Entonces, sabes cuándo empezó el tendedero y no cuándo va a terminar. Claro. Así tengo muchas piezas. Entonces, a mí eso me interesa desde la investigación artística y desde lo político. Pero si las otras personas quieren jugar de otra manera, por mí no hay ningún problema. Hay espacio para todas las personas en esta realidad, ¿no? Claro, y que cada una pues le dé al arte la interpretación que cada quien le vea. Hace poco en un museo un artista recibió una cantidad importante de dinero para hacer una obra y la obra es que se fugó con el dinero y dejó una notita ahí en donde iba el cuadro, que me parece muy temerario de su parte, pero sí podría considerarse un performance artístico y de robo también. Pues hay de mucho tipo de obras, como hay mucho tipo de personas, ¿no? ¿Qué te estimula más a ti en ese contexto del arte que se hace hoy en día? ¿Qué es lo que a ti más te emociona? Me emociona quienes tienen un verdadero compromiso. Por ejemplo, al pensar en qué es el arte feminista, que es lo que me interesa, tanto es aquella mujer que nunca se atrevió a ser artista o que le dijeron que no podía ser o que no era suficientemente buena o que tuvo hijos y entonces tuvo que abandonar todo, y el momento en que asume que quiere pintar y eso es lo que hace. Entonces, me interesan desde esos gestos feministas hasta ya todos los cuestionamientos teóricos que se están haciendo de hacer curadurías feministas, aportar a cambiar la historia del arte, hacerla diferente,
a cuestionar incluso desde el arte al mismo feminismo. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Y este tipo de propuestas que son arte, pedagogía y activismo, que se mueven por muchos lados, ¿no? Como reflexión artística, eso me interesa. Sí, que haya un discurso en el que el artista se comprometa hasta el fondo, ¿no? Y cambiar lo que es el arte. Que el arte no es nada más para una élite y el arte no es nada más para lo un género, que se hace para museos o no es, es el arte, ¿qué puede ser, no? Había una idea feminista del arte feminista que siempre me ha gustado mucho, que defiendo a capa y espada, que es el arte tiene que ser lo que nosotras queremos que sea. Y yo creo que en general el arte es lo que tiene que ser. ¿Qué necesitamos que sea? Está bien que haya una historia de cuadros y que haya una historia de ciertas técnicas, pero si necesitamos que sea el poner, el que te den el premio y entonces te vas, bueno, si lo justificas bien y dices por qué, que muchas veces sí hay justificaciones serias y no son, no sé en este caso, ¿no? Claro. Pero que parecen payasadas, pero cuando se mete uno a estudiar, tienen que ver con todo el contexto y el trabajo del artista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que mientras sea lo que cada quien necesita que sea, pues qué dicha. Escuchándote pienso en eso que contabas de que cuando empezabas a hacer arte, que incluso compañeros tuyos muy progresistas, entre comillas, o te decían, no, pues es que las mujeres no son para eso, ¿no? Que tenían unos argumentos verdaderamente, pues muy, muy chafas para como decirte que tú no podías hacerlo y que a los que supongo que no les dio gusto que te dieran el premio Bellas Artes, ¿verdad? Del Instituto Nacional de Bellas Artes el año pasado en la categoría de artes visuales. Sí. ¿Cómo recuerdas esa primera resistencia? Pues una compañera habló sobre mujeres artistas en un contexto en el que en ninguna clase jamás nos habían mencionado a ninguna artista. Eso creo que ya ha ido cambiando, ¿no? Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ahora es la Facultad de Artes y Diseños, y mis compañeros, después de que ella habló, nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas que los hombres porque la creatividad se nos iba en la maternidad, volviendo a la maternidad. Entonces dije yo, no, pues o me dedico a tratar de cambiar este contexto o me voy a mi casa a rascarme el ombligo, porque por el hecho de poder tener hijos nunca se va a ver mi trabajo y el de mis compañeras, ¿no? Entonces yo espero que eso haya más o menos cambiado un poco, ¿no? No, pues yo creo que al contrario, la maternidad debe potenciar la creatividad, ¿no? Es un acto creativo al final. Sí, es complicado si además tienes que trabajar y además tienes que cuidar al hijo y entonces sí, pues, ¿a qué horas haces tu trabajo artístico, verdad? Pero sí, yo creo que es otro entendimiento del cuerpo, de la vida, de muchas cosas, ¿no? Pues sí, sí, sin duda que lo es. Y vaya que hacer estas reflexiones es muy importante hacerlas cotidianamente. Y bueno, vamos a despedirnos con otro musical. Yo quisiera seguir platicando mucho más, Mónica, pero bueno, ya tendremos otra ocasión de hacerlo. Vamos con este dueto que lleva más de 15 años poniendo a bailar corazones con los ritmos de América Latina y del Caribe. Un aplauso para los Chalanes del Amor. De la tierra.
pedazo de nuestro amor. Caiga agua pura bendición, bailaremos, cantaremos mirando a la luz del sol. En tus ojos brilla una esperanza, luz que de la tierra un día brotó, esa flor que tú y yo cuidaremos con el abrazo de nuestro amor. Mirando a la luz del sol, cada que del cielo caiga agua pura bendición, bailaremos, cantaremos, mirando a la luz del sol. Pushi, hom, hom, pushi. Om Shukundaya, Chomo, Om Shukundaya. Om Pushi, Om, Om Yepushi. Hombre del monte que se levanta y va creciendo como la noche. Om Pushi, Om, Om Yepushi. Anupakama, Anupahukshi. Pushi, hum, hum, pushi. Me despiertan al niño, chamacos. Es que ya nació. Híjole, Fer, yo siento que no lo estás cuidando muy bien por ponerle demasiada atención al programa, ¿eh? Déjale, voy a dar cafecito a ver si se prende. No, no hagan esto en casa, por favor. Mónica, ¿ya ves lo que provocas? Ya ves. Muchas gracias, Mónica Mayer, por estar con nosotros esta noche aquí en Me Canso Ganso. De veras, un placer platicar contigo. Gracias a ustedes. Y si están en Guadalajara, vayan a ver la exposición, por favor, al Museo Cabañas, que es hermosísimo, y aprovechan para ver esta increíble muestra de polvo de gallina negra a 40 años. Gracias, Mónica. Gracias a los Chalanes del Amor por su increíble música. Gracias, Abby. Gracias, Gansito. Y gracias a todos los que nos miraron a través de Canal 22. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós, amigos! No griten mucho porque se despierta el niño. Shh. Ya.